Señoras y señoras, yo soy Mikey y este es mi canal. Ay, fin de año, se acerca fin de año. Hoy es 20, ¿no? 20, 21, no sé, 20, 20 de diciembre. Madre mía, amiga, ¿cómo ha pasado el 2020? Ha habido ratos que ha sido eterno y otros ratos que ha sido como, oh my god, we are here already. Y es que en nada, en 5 días estamos celebrando la Navidad. Y me quedo loca, o sea, es que en 4 días, literalmente en 4 días, tenemos la cena de Nochebuena. Esto es muy fuerte. Ahora, mientras estaba cocinando, o sea, porque acabo de terminar de cocinar, he hecho el postre, que es que me he hecho un bread pudding con croissants, que sus cagáis, de verdad, qué bueno, qué buena pinta. Es como el bread pudding, ¿sabéis lo que es el bread pudding? Es una cosa inglesa, es muy típica, además en Navidad lo utilizan mucho. Es con pan viejo, con pan pasado de un par de días, stale, no sé cómo se dice, que ha sido pan duro. Tú lo que haces es lo haces en cachitos, eso lo metes en una mezcla de huevos, leche, en mi caso, en este caso he puesto canela y nuez moscada, azúcar, etcétera, etcétera, lo metes en el horno, o sea, lo metes en una bandeja, lo metes en el horno y se te queda como un pudín. Es una cosa muy británica. Y hace unos meses yo me di cuenta y dije, a ver, si esto está bueno con pan, con croissant, ¿cómo tiene que estar? Y buscando, buscando, encontré una receta de Nigella Lawson que tenía muy buena pinta. Y eso, de hecho, ha hecho una mezcla de recetas, no he hecho nada más. Y tiene muy buena pinta. Y si queda rico, pues seguramente la noche de Nochebuena haga eso, porque tampoco quiero volverme loca a hacer 800.000 cosas. Total, somos 4 personas, porque vienen a cenar unos amigos, porque nos quedamos aquí, no nos vamos a ningún lado. Y eso, que yo estaba haciendo eso y he dicho, voy a sentarme a hablar un rato con mis amigas y a ver cómo se me baja la luz del vídeo. En serio, sentarme a grabar y se va la luz. El caso es que estaba yo dándole vuelta sobre todo a temas del canal, ¿no? A ver cómo el canal había evolucionado, qué es lo que habíamos conseguido este año, a ver si yo había conseguido leer los libros que quería leer, hacer los vídeos que quería hacer, etcétera, etcétera. Creo que no he hecho tantos vídeos como me gustaría haber hecho. También porque yo tiendo a querer hacer 800.000 vídeos y luego no me da la vida. No puedo. Me hubiera gustado hacer más vlogs, pero con la situación que tenemos tampoco he hecho muchos vlogs. Y ahora la luz se me ha ido del todo. Esperad un momento porque voy a intentarlo otra vez, ¿sabes? Voy a ponerle un poco más de luz a esto. Bueno, lo que yo estaba comentando antes de que se me fuera la luz, que tampoco es que yo creo que lo haya arreglado mucho, pero bueno, luego en edición. Os estaba diciendo que hemos pasado de los 13.000. Yo creo que el momento que llegamos a los 10.000, yo me volví un poco loca, se me caían las lágrimas y estaba muy contenta. Y estoy mirando porque creo que estamos en 13.5, 13.4, 13.5. Estamos ahí siempre. Si veamos 13.4, estamos en 13.4. Y la verdad es que me hace muchísima ilusión que durante estos meses, sobre todo de cuarentena, muchas de vosotras hayáis querido uniros a nuestro grupo de señoras, que hayáis querido veniros aquí a leer libros conmigo, a hablar de tonterías, a echarnos unas risas, que sobre todo es para lo que yo hago este canal. Este canal es para recomendar libros, pero también para pasárnoslo bien y disfrutar. Yo siempre digo que yo no hago reseñas o críticas literarias al uso, simplemente transmito lo que un libro me hace sentir. A veces sí que me pongo un poco más técnico, pero en general lo de los tecnicismos se me da muy mal. Yo eso ya lo hice en la universidad, ¿sabes lo que te quiero decir? Yo ahora ya no lo hago. En cuanto a libros, ha habido muchos libros que he leído. La verdad que me había puesto un goal de 100 libros este año, pero con la cuarentena me he puesto a leer como si hubiera mañana y hemos llegado a los 140. Es verdad que, como dice Bryce y dice mi amigo Iñaki, hago un poco de trampa porque pongo cómics y manga también en Goodreads. Es posible que el año que viene ya no lo haga. Me lo estoy planteando, dejar cómics y manga directamente en Wacom en vez de hacerlo en Goodreads. Wacom es de cómics y mangas, como Goodreads, pero de cómics. Es una aplicación que sirve para lo mismo. Que también tengo perfil ahí por si queréis cotillar. Entonces estoy muy contento. Creo que he leído libros muy buenos. He conseguido encontrar la manera de leer más libros que me gustan que no me gustan. Sí es verdad que ha habido algún que otro libro que yo creía que me va a gustar, que me ha dado bastante decepción. Como La isla de las musas, por ejemplo, que es un libro que leí hace unos meses y la verdad me pareció bastante malo. O sea, me dio mucha pena porque era un libro que tenía todas las de gustarme, situado en Galicia, en una isla tipo Las Cíes, era un poco de época, estaba situado durante la Guerra Mundial, pero no tenía que ver con la Guerra Mundial. En mi cabeza era un poco rollo gótico victoriano, pero luego, pues bueno, se caía por todas partes y es una pena. Pero en cambio hemos leído otros muchos libros que nos han encantado, hemos descubierto autoras que me han gustado muchísimo y sobre todo este ha sido un poco el año en el que me he vuelto loca con Leigh Bardugo, ha sido el año en el que he leído por primera vez a Brandon Sanderson, pero sobre todo es el año en el que yo creo que nos hemos unido mucho más gracias a ese Patreon que hice y que sigo haciendo, porque gracias a las señoras que os habéis metido el Patreon, al Club de Señoras Feten, la verdad es que
tengo una seguridad, un colchón, un sitio a donde poder saltar si algo va un poco mal y si veo que hay un mes en el que mi trabajo pues no está funcionando, siempre tengo eso ahí que me ayuda pues a llegar a fin de mes, a hacer esto, a poder dedicarme a esto y no tener que estar todo el rato preocupado de Dios mío, estamos en una época malísima, esta crisis, este momento que estamos viviendo, etcétera, etcétera. Así que yo me siento muy afortunado, quiero daros las gracias desde ahora. También quería hablar un poco de la situación de BookTube este año. Me da la sensación de que este año BookTube ha crecido mucho, cada vez hay más creadores de contenido y creo que eso es bueno. Es verdad que hay creadores de contenido con los que yo no caso y creadoras de contenido con las que pues yo cada vez que veo sus vídeos me quedo un poco ¿what? Amiga, ¿qué estás haciendo? ¿Se te ha ido la pinza? Pero yo siempre digo que todos tenemos nuestro público y yo he encontrado el mío. Y el mío no es el mismo que el de esas personas. Entonces, todos contentos, todos felices y todos maravillosos. Cada uno, ¿sabes? Cada uno en su casa. Y Dios la de todos, como decía mi mamá. Pero me da la sensación de que hemos crecido mucho como comunidad, en el sentido que somos muchos más. Deberíamos crecer un poco más en cuanto a apoyarnos entre nosotras. Sí, hice un hilo en Twitter hace poco sobre eso, porque me da la sensación de que hay ciertos creadores de contenido que solo se fijan en lo suyo, en crecer en lo suyo, y luego no ayudan a los que les han ayudado. Sí, eso existe. Pero no quiero ponerme a hablar de esas cosas, porque, chica, para hablar mal de los demás, no tengo ganas. Para eso ya estaba el que me dices. ¿Sigue existiendo esa revista? Es una pregunta, una duda. Pero sí que quiero hablar de creadoras y creadores de contenido, de booktubers, que este año me han ayudado mucho, en el sentido que han estado ahí, me han dado apoyo, pero también en el sentido que me han ayudado mucho a evadirme, a echarme unas risas y a pasarlo bien. Obviamente, primero tengo que hablar de Magratajos Tiernos, tengo que hablar de mi Almu, que somos gemelis, o sea, es obvio que somos gemelis, somos así, vivimos así, somos felices en esta vida. Y estamos muy contentos con eso. Y además estoy muy contenta con que su Patreon esté yendo también. Estoy muy contenta con que su editorial, Dormevela, se lanza en 2021. Y que tengo muchísimas ganas de que esos libros los lea todo el mundo. Funcionen, son libros que tienen muy buena pinta. Según me ha ido contando las historias y cómo ha ido todo este momento creación de la editorial, he ido fangirleando mucho más. Os voy a dejar en la cajita de descripción el link al vídeo en el que lo anuncia para que echéis un ojo. Pues es Almu, es que Almu y yo tenemos una conexión que desde el principio en mi canal yo noté esa conexión. Ella fue de las primeras que empujó mi canal y que ayudó y que me ha ayudado a llegar a donde estoy. Entonces estoy muy agradecido y pues Almu, I love you. Trotalibros, ¿qué os voy a decir de este señor maravilloso que tenemos en YouTube? Es que me hace mucha gracia porque Trota y yo en muchas cosas no tenemos gustos en común para nada. O sea, él tiene gustos muy diferentes a los míos, yo tengo gustos muy diferentes a los suyos. Pero a la vez es un hombre que me cae tan bien, me gusta tanto, me parece tan agradable, me gusta tanto hablar con él, es tan simpático y me gustan mucho los tipos de vídeos que hace. Me gusta haber visto cómo sus vídeos de Jane Austen han ido creciendo, cómo sus vídeos de Jane Austen pues han funcionado tan bien. Es que me encanta que Trotalibros esté siendo tan enamorado de Jane Austen. Me hace muchísima ilusión que su editorial también se lance el año que viene, como con el de Almus, voy a dejar el vídeo abajo. Y nada, que tengo muchas ganas de ver lo que nos va a traer y me hace muchísima ilusión pues que forme parte de este grupo, ¿no? De esta familia de BookTube España que estamos haciendo. Aparte de todo eso están la gente que con sus vídeos me han hecho pues el confinamiento más fácil o la vida más fácil. Como yo soy Daemon, que siempre que veo un vídeo suyo me echo unas risas muy fuertes, me lo paso genial. Acabo de leer Victorian Spirit. Hay muchísima gente que sus vídeos me han hecho muy feliz, me han llenado de lecturas, me paso el día añadiendo lecturas. Hay muchísima gente a la que se me va a olvidar y lo llevo muy mal, pero bueno, estos yo creo que son los que me vienen a la cabeza y por eso los quiero decir. Mi amiga Paola, Bichando Libros, es que es una reina del universo. ¿Qué os voy a decir de ella? Este año ha lanzado su novela, la ha autopublicado, que es algo como algo un poco diferente, ¿no? A lo que normalmente se espera de una booktuber de sus números, como digo yo. Y es un libro que es genial, es un libro que se lee rapidísimo y que te tiene enganchadísimo, así que echadle un ojo. Abajo en la cajita de descripción vais a tener vídeo de el que habla de la novela, obviamente. La verdad es que la he echado de menos porque Paola y yo sí que nos vemos más durante el año porque los dos vivimos en Madrid y este año nos hemos visto muy poco because confinated, ¿sabes lo que te quiero decir? Y este fin de año me ha venido con algo muy guay, estos dos últimos meses me ha venido con un acercamiento a Carla de Café Librería, que no hace tanto contenido en BookTube ya, pero tiene su canal de Twitch, tiene su blog, tiene sus redes sociales en las que hace un montón por la literatura más indie, las editoriales más indies aquí en España, y que me ha pegado un poco las
ganas de ir conociendo más este tipo de contenido y este tipo de libros. Y Sarale. O sea, que tenéis que ir a buscar a Sarale. Se me hace muy raro que Sara tenga tan pocos seguidores, porque es una chica súper dulce, que habla mucho de fantasía y ciencia ficción, y que, pues, yo creo que tendría que tener muchos más seguidores. Esa es mi opinión. Y me estoy dejando a mucha gente, pero que sepáis que he estado disfrutando muchísimo de todos los vídeos de BookTube que he estado viendo este confinamiento. Es que me ha hecho muy feliz, que estoy muy feliz, que creo que hemos hecho una comunidad maravillosa y que cada vez estamos consiguiendo más cosas para la comunidad de BookTube España. Sí, es verdad que sigue habiendo rencillas y chorradas, pero bueno, eso, como en todas las familias, tiene que haber, amigas, tiene que haber. Quiero cerrar este vídeo, que es un poco amalgama de, pues, reflexiones del año, con alguna resolución, ¿no? Me gustaría que en 2021 llegáramos a los 20.000 y a poder ser a los 30.000. Es mucho soñar. Creo que mentiría si dijera que no me fijo en los números. Creo que todos los booktubers nos fijamos en los números. Más o menos, en mayor o menor cantidad, todos nos fijamos en los números. Si no, no nos daría tanta pena cuando un vídeo que nos gusta no ha funcionado. No nos daría tanta pena que, pues, el tweet de este vídeo no ha sacado tantos RTs como otros, etcétera, etcétera. Al final es algo natural, es algo normal, y yo creo que decir que estamos aquí por amor al arte, sí, por un lado sí, pero luego también queremos que ese amor al arte que nosotros llamamos nuestros vídeos, pues también lo hacemos un poco, pues, para que la gente nos vea, porque si no, no tiene sentido. No es necesario que sea alguien que quieras hacer de esto tu trabajo. Este, para mí, sí es mi trabajo, pero siempre te vas a fijar en los números. Entonces, obviamente, me gustaría llegar a los 30.000 en 2020. No sé si lo conseguiré. Creo que los 20.000 está más cerca, porque obviamente ya hemos llegado a los 13.000. Entramos con un nivel bastante majo de subir en seguidoras, pero veremos, porque nunca se sabe cómo funciona la vida y el algoritmo de YouTube. Pero esa es una de mis metas. Ese y el hacer más vlogs. Me gustaría hacer más reading vlogs y mejorar hacer esos reading vlogs como mis blogueras coreanas, como digo yo, que tanto me gustan, que hacen unos vídeos súper aesthetic, súper bonitos, y esa es mi meta en la vida. Pero la verdad es que, pues, entre que salimos poco y que, pues, mi casa es enana, y a ver, verme cocinar en la cocina que tengo no es muy aesthetic, pero nunca se sabe. Quiero daros las gracias a las que os habéis unido a Patreon, quiero daros las gracias a las que os habéis unido al canal, las que veis los vídeos, las que retuiteáis, las que me comentáis, las que me mandáis mensajes. Ha sido un año muy muy bueno para mí, dentro de todo lo que hemos vivido y dentro del sufrimiento que ha sido 2020 para muchos de nosotros y para muchas de nosotras. Yo he tenido muchísima suerte y os he tenido a vosotras ahí, y eso me hace muy feliz. O sea, cuando yo tengo un día malo, solo tengo que leer alguno de vuestros comentarios para encontrarme mejor, para hablar de nuestras movidas cozies, para leeros en comentarios y apuntarme más libros que leer, porque es que de verdad, o sea, os pasáis el día recomendándome libros. Daros la bienvenida a las nuevas, daros las gracias a las que lleváis desde siempre y a las que estáis nuevas, pero en especial a mis señoras de Patreon, porque me habéis dado una seguridad que parece una bobada, pero hoy en día tener cierta seguridad económica a la hora de poder crear este tipo de contenidos en redes sociales y en YouTube, etcétera, etcétera, es muy heavy. Y os voy a dejar en la cajita de descripción de todas las personas de las que hemos hablado, y quiero dejar de abajo dos vídeos de los que estoy muy orgulloso que hemos hecho en el canal, que han funcionado bastante bien, pero por si acaso no los has visto, pues me gustaría que los vieras. Uno en el que te hablo de 5 cosas de Jane Austen que igual no conoces, y otro en el que os doy algunas ideas para meteros a leer clásicos por primera vez. Que me apetecía bustearlos un poco, esos vídeos, porque son muy bonitos, y yo creo que si no los habéis visto o habéis llegado tarde, pues igual podéis echarles un ojo. En la cajita de descripción tenéis mis redes sociales, tenéis el link a mi Patreon por si os queréis unir. Suscribíos al canal si no estáis suscritas, dadle a la campanita para que os avise de cuando subo vídeo, y nos vemos el jueves con otro vídeo. Muchísimas gracias, muchísimos besos. Merry Christmas, amigos.